¿Te has preguntado por qué al final de las elecciones en México siempre son más los que están en desacuerdo con el resultado si se supone que ganó el que eligió la mayoría? En teoría, la democracia, el poder del pueblo, o mejor conocida aquí como elegir al menos peor, es la forma de organización de un país donde la elección de los gobernantes recae en la decisión colectiva del pueblo. O sea, en palabras menos sacadas de Wikipedia, es que se hace lo que la mayoría quiere y que el voto de todos los participantes vale exactamente lo mismo. Pero la democracia, al menos la versión disponible en México, tiene algunas incongruencias. Aunque se supone que somos todos los que elegimos quién será nuestro próximo presidente, por ejemplo, es muy común que la mayoría quede supersada al ver el resultado. No solo porque nunca hay ni a quién irle, sino porque en el sistema electoral actual gana el que más votos tiene, sin importar que exista un porcentaje mucho más grande que no lo quiere. Te explico. Viajemos a la elección presidencial del 2012, donde el gran emperador azteca Lord Peña obtuvo el 38.2% de los votos y ganó la elección. Hasta ahí todo chido, el problema empieza cuando descubres que el otro 61.8% de los mexicanos no lo eligieron a él como presidente. Si la decisión de verdad cayera en la mayoría, entonces Peña Nieto pues no podría ser presidente. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo si las quesadillas llevan queso o no, es prácticamente imposible que un candidato entre los 3, 4 o 5 que haya tenga más del 50% de los votos y sea el ganador absoluto. De hecho, no pasa desde 1988, cuando las elecciones pues eran más falsas que los Te Amo de tu ex. Pero existe algo llamado segunda vuelta, o balotaje si te gusta mamar, y es una variación del proceso electoral que trata de resolver este problema. Hay diferentes tipos de segunda vuelta, pero básicamente se trata de elegir a los dos candidatos con más votos y organizar una segunda elección donde solo ellos puedan ser votados. Así el ganador natural y matemáticamente será el que la mayoría del pueblo elija. Este sistema no es tan nuevo ni moderno, de hecho lleva implementándose por muchos años en países como Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Finlandia, Polonia y muchos más. Cada uno tiene sus variaciones, pero la esencia es la misma. Si ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos en la primera ronda, los dos más altos pasan a la segunda vuelta. Pero lo que realmente deberías de estarte preguntando es por qué, si este sistema parece mucho más justo, no lo estamos utilizando en México. Y la respuesta probablemente sea esa, porque es más justo. La segunda vuelta, así como la pizza con piña, tiene sus fans y sus haters. Sus fans, entre los que está Felipe Calderón, dicen que aplicarla en México evitaría que el ganador empiece a gobernar con todos en su contra, como casi siempre pasa. También que ayudaría a crear acuerdos con los candidatos que no pasen a la segunda vuelta para tener su apoyo. Además, si tenemos dos oportunidades, podría hacer que más gente vote y fomentaría un voto mucho más estratégico. Ellos dicen que si tienes dos vueltas, en la primera votas con el corazón y en la segunda con la cabeza. Pero los haters, entre los que está Peña Nieto, dicen que aplicarla en México sería hacer más costosas las elecciones, que de por sí ya son carísimas. Además de multiplicar todas las complejidades de logística y organización, pues ya ves que los candidatos no son muy buenos aceptando que perdieron y enloquecieron Reforma y todo su desmadrito, podría pasar mucho tiempo entre la primera elección y la segunda. También dicen que eso de que más gente votaría ni es cierto. Que al contrario, muchas personas no votarían en la primera ronda porque pues es como de chocolate y nada se decide, o no votarían en la segunda porque su candidato ya no está. Y finalmente dicen que eso de gobernar con más apoyo pues realmente sería un espejismo, porque la Netflix en la segunda vuelta, más gente votaría para evitar que alguien gane y no necesariamente porque apoyan a ese candidato. Desde el 2012 se han presentado en el Congreso al menos 14 iniciativas para aplicar la segunda vuelta electoral en México. Pero digamos que las apuntaron en su máquina de escribir invisible. De hecho, el año pasado hubo intentos de reformar la Constitución para que la segunda vuelta se aplicara en este proceso electoral del 2018, pero fue rechazada por considerar que al estar tan cerca de las campañas podría beneficiar o perjudicar a ciertos candidatos. Ok, pero ¿implementar la segunda vuelta electoral realmente arreglaría todas las deficiencias de nuestro sistema electoral? Probablemente no. Pero es una forma de hacerlo más justo. Y para muchos es increíble que México haya pospuesto por tanto tiempo una práctica que es tendencia internacional. Y sí, por supuesto que habría que tropicalizarla y solamente implementarla en procesos electorales importantes. Pero cualquier esfuerzo por mejorar nuestra democracia vale la pena ser considerado. Sobre todo analizando que pues no nos ha ido muy bien con los resultados últimamente. Quiero leer qué piensan en los comentarios. Por lo pronto, no queda más que seguir participando en un proceso electoral donde gana el que tiene más votos, pero pierde la mayoría.